Muy buen sábado y continuamos en esta segunda semana del tiempo de Pascua, ya culminándola hoy, y leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaum. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado, Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: Soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde él se dirigía. Palabra del Señor. Nos encontramos con esta caminata de Jesús sobre el lago de Tiberiades y que frente a los discípulos esto provoca un cierto temor, pero ciertamente Jesús es el que conduce, el que anima, porque termina el Evangelio diciendo que quisieron subirlo, pero cuando estaban en esto, la barca ya tocó tierra. Es que el Señor nos acompaña en todas las circunstancias de la vida. El Señor va ahí, a veces un poco velado. Esta imagen de Jesús caminando sobre el mar y que los discípulos no ven claramente o creen a lo mejor que es un fantasma, como dice en otro de los evangelios, nos evoca a esta nueva realidad que Jesús tiene. Él es el Señor por excelencia y la creación se somete a sus pies. El que camine por las aguas no es solamente como algo extraordinario, sino que significa que Él es el Dios con nosotros, que nos acompaña, que vence el mal, que frente a aquellas horas encrespadas que los discípulos ven venir sobre la barca, Él puede traer la calma, la quietud, la quietud al alma. El Señor que quiere caminar siempre a nuestro lado y que nos quiere llevar a buen puerto para que podamos también descansar con Él y alcanzar la quietud del corazón. Muchas veces la vida nos hace atravesar por estos momentos en los cuales todo parece revuelto, que es el Señor que pone su palabra y su presencia para dar al hombre una certeza, nos acompaña, está con nosotros, Él nos da la fortaleza interior. Que día, sobre todo, le pidamos esta gracia al escuchar la palabra y que este sábado el Señor nos vaya acompañando en todas las circunstancias de nuestra vida. Muy feliz día.